Estas imágenes me las suministraba ese mismo día que ocurrió el pasado sábado en la protesta que fue masiva en San José de Ocoa pidiendo justicia por la muerte de José Gregorio Custodia, un hombre que murió después de estar preso por parte de la Policía Nacional. Ocurrió a mediados del mes pasado. José Gregorio había tomado un poco de alcohol de más, estaba impertinente, llamaron a la policía llegó y comenzó dándole estrellones desde que salía de la casa, se ve cómo lo lanzan al suelo y después lo magullaron a golpes. Eso fue impresionante. Entonces la población de San José de Ocoa lo que está reclamando es justicia. La muerte de David de los Santos ha movilizado otras familias que han vivido la misma situación. Notaron que los medios de comunicación le han dado cabida a este caso y dicen espérate, y están saliendo a las calles. Estas son imágenes del momento en que todos ellos salen a las calles. Yo debo decir en la mañana de hoy que tuve la oportunidad de entrevistar a la madre de José Gregorio, doña Odilia. Odilia Custodio tiene 71 años de edad, según sus cálculos. Ella es la madre de ese joven que murió y le dijo que no le pusiera la mano en las piernas porque donde quiera que ella le tocaba le dolía. Dígese, me molieron a golpes, mamá, me estoy muriendo. Y efectivamente él murió. El problema es que ahora la autopsia lo que dice es que la muerte fue natural. Que la muerte fue natural, o sea, no determina que los golpes le originaran la muerte. Y a la familia, comenzando por ese punto, por supuesto que no está conforme con esos datos. Yo quiero decir que conversé con su madre porque es una señora que vive en San José de Ocoa. Pocas veces una señora como ella viaja fuera de su ciudad. Y esa señora ha estado en caminata, ha estado en todo, con una pena terrible. Para mí una entrevista muy difícil, tratando de cuidar que ella esté cómoda lo mejor posible en medio de su duelo. Esa señora me impresionó porque podría ser la abuela de cualquiera de nosotros, podría ser la madre. Tiene 71 años, tenía dos hijos, él era el mayor. Y ella se le impidió incluso el acceso a ver a su hijo inicialmente en la cárcel. Y al final la policía se quería quedar con el muerto. Tampoco querían dejar que ellos tuvieran acceso al muerto. Y se quedaron finalmente hasta con su ropa. Es una pandilla de malandrines. Porque ¿por qué razón a una señora de esa edad usted se le va a quedar con la ropa de un hijo que usted al final de cuentas lo mató? O sea, y aunque esos resultados digan que esa muerte fue natural, todo el mundo sabe que ustedes lo avivaron a golpes en el destacamento policial y es una marca que no se les va a quitar. Vamos a ver lo que nos decía esta señora respecto a cómo la recibieron cuando ella se entera que su hijo está preso y procura ir a llevarle algo que comer. Me enteré que mi hijo estaba preso. Bueno, digo, déjame yo irme a llevarle desayuno a mi hijo por la mañana. Cuando voy a llevarle el desayuno, dicen, él está durmiendo. Digo, yo quiero hablar con él o que me mande a decir algo. No, está durmiendo. Después, a la hora de llevarle la comida, cuando voy, dígole, quiero hablar con mi hijo y que me dejen o me dejen pasar. No, no hay visita. Él está compartiendo con los presos. Gente que hace eso no tiene mamá, no tiene abuela, no tiene a nadie a quien quiera en la vida. Es gente que nació accidentalmente como gente. Accidentalmente. Bien, pudieron ser cuadrúpedos. O sea, no se entiende que usted le dé un trato así a una señora tan mayor, madre de un hijo. Bueno, lo explicaba los golpes que le habían propinado, porque tenía una herida en la cabeza, el cuerpo magullado, los pies, las imágenes de los golpes sobre el cuerpo de José Gregorio pudo ser captado en cámara. Ellos tiraron fotografías. Yo no les comparto esas golpizas, un poco por la tranquilidad y la paz de la gente que está mirando esta hora, que puede ser sensible ante esos casos, pero sí quiero explicarles. Ese caso ocurrió en San José de Ocoa. La señora contó un poco más de cómo fue ese trajinar. Es una madre de 71 años, hoy vino a Santo Domingo. Yo la entrevistaba esta mañana para el programa El Día, pero como que me marcó la jornada y he querido compartir con ustedes estos momentos de lo que ella decía. Cuando yo hago así y me voy para mi casa, cuando me llama un señor que me conoce a mí, me toca la puerta, levántese que su hijo está malo.
Yo miro a ver quién es primero para yo irme para montarme. Y me dice, levántese con confianza. Y que su hijo está malo en el hospital. Me levanto, me voy. Cuando llego al hospital, porque a mí, yo me llamo Adelia, pero de apodo me dicen Milandina. Sí, entonces dice, cuando me vio, Milanda, me estoy muriendo, sí. Me muero hoy, dame agua. La policía me masacró. Y le topo, dice, ay, no me tope, que no me puedo topar. Y después me dice, búscame jugo. Pues salgo y le compro su jugo. Mi hijo, no, mi hijo, mire, ese pueblo se tiró y todo el mundo es tirado. A la calle. Que el que vio eso era una cosa tremenda. Mire, las llamadas que a mí me hacen por mi hijo de fuera, de todas partes, está llorando el que lo conocía a mi hijo. Quiero justicia. No que lo trasladen y que se descubra ese caso. Yo le pido a que se descubra ese caso, porque yo no soporto esto. Y mi hijo no era un perro para que ellos me lo mataran en la cárcel, que fue que ahí me lo mataron a él. Fue agorpeado como me lo agorpearon. Él me lo dijo en vida cuando yo lo encontré vivo, que fue Dios que ese hombre me llamara. Que si no me llaman, no habla conmigo, yo no me doy cuenta que hubiera sido. Pero fueron ellos que lo masacraron. Después que el joven murió, cerraron la puerta de la morgue. Yo quisiera preguntar al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud si ese es un hábito regular. Yo estimo que no. Las autoridades de salud están obligadas a entregar los muertos a sus parientes. No son un destacamento de la policía. No son una extensión del destacamento. No lo son. Si tienen problemas tienen que explicarlo, pero no son una extensión del destacamento. Ese muchacho estaba preso sin una orden de arresto, no existía una sentencia. Estaba preso por un desorden callejero, ni siquiera tenía una sentencia. Frente a la morgue del hospital colocaron a dos policías. Ellos no querían dejar entrar a nadie. O sea, le ocasionan como le ocasionaron todos los golpes, le impidieron a la mamá acceder a él, hablar, le mintieron, le dijeron, es el mismo patrón. Aquí en este programa estuvo y está disponible en mi canal de YouTube la aseveración que hace el diputado Restituyo, Rodríguez Restituyo, de Alianza País. Es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y él dice que hay un procedimiento que al parecer es una norma ahora en la policía. Han bajado los intercambios de disparos y se han incrementado los abusos en los cuarteles. Es como si dijeran, bueno, aquí ya no los cuentan. Y después lo llevan al hospital cuando ya no hay nada que hacer. Ocurría en julio con un joven, José Guillermo, apareció su madre en la protesta de David este fin de semana. Ocurrió con David, que todo el mundo lo vio, porque fue en la Plaza Ágora. Y ahí pueden ir los hijos de cualesquiera de nosotros, los hijos de la gente que hace opinión pública, los hijos de la gente de clase media de la ciudad. Y dice, no es solo por David, es por los hijos tuyos, es por los nietos tuyos, es por la gente que va sintiéndose segura. Cuando tenga un inconveniente de cualquier tipo, de sencillo que sea, yo miraba la comunicación de la tienda donde estuvo David. Ellos dicen, no, aquí se dio un incidente, como sin mayor relevancia que él se movió. Y cuando uno lee el expediente, uno se da cuenta que fue una situación de inestabilidad mental de David, que andaba diciendo que él iba a comprar la Plaza Ágora completa, que iba a despedir los empleados, que todo eso iba a ser de él. Desde que te esté hablando así, sabes que ese joven tiene un problema y que le dice a ellos que Dios, que recen a Dios, que recen por su vida. Pero si fuera por eso, si fuera por una prédica incendiaria, los evangélicos, muchos evangélicos vienen en la calle y te encuentran y te dicen, usted se lo va a llevar el diablo si usted no se confiesa, si usted no entra a la iglesia, usted va a morir y va a arder en los confines del infierno, y te dicen todo eso. Tú dices, no, me está amenazando. Sí, son lo que dicen ellos regularmente con la tesis de Dios, el diablo y demás, y te lo están diciendo y te dicen todas esas cosas, y eso no significa que están poniendo tu vida en peligro. O sea, ¿dónde está la imagen de David poniendo en riesgo la vida de alguien? ¿Dónde? No existe. Si existiera, la pusieran. La que han difundido, la que han filtrado la policía, son aquellas donde David se ve inestable emocionalmente. Piensa la policía dominicana que porque una gente está hablando tonterías, que se ve que está con desvaríos, merece la muerte.
¿Piensa que eso justifica el atropello que sufrió? Al contrario, cuando yo veo que es una persona que tiene una obvia discapacidad mental, lo que está requiriendo es atención médica. Eso lo que procedía era llamar al 911 y llevarla a una sala de salud mental. Eso era. Eso es salud mental. Porque veo que incluso las familias y los amigos tienen que defenderse diciendo, no, no era loco. Como si ser loco fuera un delito. Ahora no le llaman locos, le llaman discapacitados mentales y todo lo demás, pero ellos dijeron así, no era loco. No, nadie está diciendo eso, no hay ni que discutirlo. Podía tener problemas de una inestabilidad, podía tener un ataque puntual, muchas veces hemos visto eso en comunidades nuestras, pasa, y eso no le da derecho a nadie a matarlo. Lo que pasó ahí, lo que describe ese expediente, que vamos a hablar a continuación, se llaman actos de barbarie. Y el Ministerio Público ha decidido colocarlos como coautores, no como cómplices, coautores. Quiere decir esto, que si la Policía Nacional no hubiese actuado como actuó, si los que estaban al frente de ese destacamento y tienen bajo custodia a un hombre, lo tienen bajo su custodia, no lo entran esposado a una celda para que lo muelan a golpes, la muerte al final no se hubiese producido. Tenía necesariamente que producirse la actuación de ellos para que el crimen fuera posible. Por lo tanto, son autores también. Porque sin su concurso, sin su participación y sin sus decisiones, ese crimen no hubiese sido posible. Entonces, estamos hablando de José Gregorio en San José de Ocoa, que es el caso, al parecer, más difícil, porque los informes forenses sugieren que él muere naturalmente después de una paliza. Natural, agréguenle, naturalmente, después de una paliza, porque cualquiera puede tener ciertas situaciones de salud. Si usted tiene una situación de salud, se siente débil, tiene complicaciones y vienen y le dan tremenda paliza, lo muelen a golpes, usted va a morir porque tiene complicaciones, porque su pulmón era débil, porque su corazón no resistía, pero al final del día la paliza ayuda, porque no fue un buen trato el que le dieron a David, a José Gregorio, a David tampoco, pero a José Gregorio, que es el hijo de esa señora que ustedes veían ahí. Por eso ella está reclamando justicia. Ella tenía una reunión hoy en la Procuraduría General de la República, vino su hermana de David, de José Gregorio, vino la señora, vino el hijo de ella, el segundo, el único que le queda. José Gregorio era un empleado de una empresa bastante conocida de nuestro país, aquí en Santo Domingo, yo estaba ahí pasándose unos días, se pasó de tragos, cosa que le puede pasar a cualquier joven en un barrio, en cualquier situación o en cualquier sector. Cuando yo hablo con los médicos de clínicas altas, costosas de aquí de Santo Domingo, me dicen que los lunes y los domingos, que vaya a ver, los muchachos, hijos de gente que tiene poder económico, que se pasan en una discoteca o lo que sea, lo llevan intoxicado, a nadie se le ocurre que hay que darle una paliza y molerlo a golpe por eso. A nadie se le ocurre eso. Preocupa que sea, como decía la Procuradora General de la República, un patrón de conducta, porque ya no estamos hablando de un policía, de dos policías, de tres policías, sino de una decisión de la policía. Y es bueno que todos los policías de todo el país se vean en el espejo de los compañeros que ahora van a ir presos, probablemente condenados a 30 años. Sí, es muy lindo cuando le dan luz verde, para que den paliza, para que hagan lo que sea. Después, cuando llega la hora de la luz roja, ustedes se quedan solos. Es así. Y dicen, no, este fue que hizo este intercambio, porque no es normal. Era como el anuncio que había, de que una naranja podrida, y sacaban de una, ¿ustedes recuerdan? De una canasta de naranja. Cuando se dañan todas las naranjas y se dañan más naranjas y otra más y esta cosecha y la otra cosecha, así como ocurría con la lechosa, que las hojas se ponen, se doblan hacia abajo, entonces usted dice, el problema parece que no es de los frutos, es de la raíz, es de la mata. Vamos a revisar de qué estamos alimentando esa mata, cuál es el terreno donde sembramos esa mata, qué tipo de mata tenemos. El problema de la policía es un problema de raíz, es un problema de una mata, es un problema de su tronco, es un problema que no importa, es de ahí abajo. Es la savia que beben, es la educación que tienen, es la cultura que se ha socializado, la cultura del abuso, particularmente contra el más desfavorecido. Por eso trataron a esa señora como la trataron,
Por eso le dijeron, su hijo estaba durmiendo, su hijo estaba compartiendo con los presos, el muchacho estaba molido a golpes. Si es una señora que está vestida, que ellos ven, que puede ser de donde ellos ahí dicen, ay no, señora, pase, venga, como andaban detrás de los banqueros, rindiéndole honores y esperando que entraran a los baños a orinar y ellos en la puerta haciendo fila para cuidarle las espaldas. Después andan cargando carritos en los supermercados, porque así está configurado, para que le sirvan al que tiene más poder y para que le den paliza al que está abajo. Entonces, en este tiempo, en esta hora y en este momento, eso no es posible. Quien sea, si es un patrón de conducta, como sospecha la Procuradora General de la República, como lo dijo en su informe, y como sostiene el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que se sepa que eso no es posible. En la sociedad de este tiempo, eso ya no es posible. No es posible. Sencillamente, no lo es. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el caso de David, con el expediente, que es bastante grande. Algunas de las partes queremos compartirla con ustedes, de qué fue lo que ocurrió en la Plaza Agoramol, qué pasó en el destacamento y cuáles son los cargos que enfrentarán ahora los imputados.